throw a rock into a pond. Ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. Mi chamo, ya estoy despierto desde tempranito, desde las 6 de la mañana, porque la verdad es que los trenes estaban un poquito caros y encontré el más barato a las 7 de la mañana. Vamos hoy a conocer, junto con mi amiga Mariana, a Astorga, que es una ciudad preciosa que está muy cerca de León, así que pendientes porque vamos a ir a esta ciudad preciosa. ¡Vamos! La ciudad de Astorga es una ciudad pequeña que está muy cerca de la ciudad de León. Es una ciudad muy antigua y existe desde el periodo romano, igual que su capital, ¿ok? Durante la Edad Media tuvo cierta importancia porque aquí se cruzaban varias vías de comunicación y de comercio en el norte de Europa y empezó a formar parte de lo que fue el Camino de Santiago. Así que hoy su catedral, el Palacio Episcopal y otras iglesias de acá forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Así que vamos a conocer esta increíble ciudad. Ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. Muchas ciudades del centro de España se encuentran amuralladas, y es que la mayoría nacieron como campamentos del Imperio Romano. Aquí en Astorga se conserva un tramo de la muralla que está en muy buenas condiciones y que además tiene unos jardines muy bonitos para pasear. Tiene vistas preciosas del Palacio Episcopal y de la Catedral también, así que disfruten de esta parte de Astorga. Es un edificio impresionante que data del siglo III y que ha tenido muchas etapas constructivas. Actualmente, o lo que tenemos en este momento, data del siglo XV y la fachada, que es barroca y es increíble, es del siglo XVIII. La catedral cuenta con un museo que viene incluido dentro de la entrada y es bastante económico, son solamente 5 euros y el museo expone algunas obras de arte religioso, además de que tiene una sala llena de códices impresionantes, espectaculares que no se pueden perder. El monumento más importante de la ciudad es la Catedral de Astorga, que data del año 1471 y que además forma parte del Camino de Santiago. Es por esto que es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Más importantes en la Catedral de Astorga es el coro. Está decorado con una sillería que tiene todas las decoraciones diferentes una de la otra y tiene un órgano que tiene más de 2000 tubos, que es enorme. El interior de la catedral es de estilo gótico y por eso es tan luminoso y estilizado. Muchos de sus altares son considerados hoy en día obra maestra del arte universal. Thank you.
Uno de los edificios más importantes aquí en Astorga es este que tenemos aquí atrás, que es el Palacio Episcopal de Astorga. Fue proyectado nada más y nada menos que por el famosísimo arquitecto catalán Antonio Gaudí. Así que vamos a verlo porque es una de las pocas obras que existen de este arquitecto fuera de Cataluña. En el Palacio Episcopal hay un tramo de la muralla que se puede visitar y se puede caminar por él. Y como están viendo detrás de mí, tiene una vista espectacular de la catedral. El Palacio Episcopal de Astorga fue construido entre los años 1889 y 1915 por el arquitecto catalán Antonio Gaudí. El edificio es de estilo modernista y neogótico y alberga una rica colección de arte sacro, así como hermosísimas vidrieras y salones. Solía representar a Santa Ana como mayor a la Virgen y al Niño. Sin embargo, posteriormente se prohibió este tipo de representaciones porque causaba confusión en los feligreses, porque no sabían quién era mayor, si la Virgen o Santa Ana. Hay un lugar sobre las murallas de Astorga que se llama los Jardines de la Sinagoga. Es un lugar sobre las murallas que tiene unas vistas increíbles de la ciudad. Mis chamos, una recomendación que les hago cuando vengan de viaje por Europa es que visiten las iglesias de las ciudades. La mayoría de estas son gratuitas y están llenas de obras de arte valiosísimas para toda la humanidad. Por lo general, las catedrales sí se tienen que pagar para ingresar, sin embargo, las misas siguen siendo gratuitas y son abiertas al público, ¿ok? Así que recomendación, párense en todas las iglesias que encuentren. Sí tendrán que pagar en los museos de algunas iglesias, como la Basílica de San Isidoro, en León o en algunos otros lugares, pero es para entrar al museo. Para entrar a las iglesias pueden simplemente entrar, eso sí, con mucho respeto, recordando que es un lugar de adoración para los cristianos. Esta plaza en la que me encuentro es la Plaza de España de aquí de Astorga. Es una plaza preciosa, llena de restaurantes, de bares, de café, y además tiene detrás, lo que tienen detrás de mí, es el edificio del ayuntamiento, que es un edificio renacentista espectacular, pero que bueno, lamentablemente hoy, que es el único día que voy a estar en Astorga, hay fiestas y colocaron una tarima para hacer un show justamente enfrente, así que no lo podemos admirar en su totalidad como es. Si les interesa, existe un tour que se llama la Ruta Romana de Astorga y ellos lo llevan por los puntos más importantes de la ciudad para conocer el pasado romano de la ciudad de Astorga.
Bueno, muchachos, ya llegó la hora de despedirme de Astorga. Solamente le pude dedicar un día a esta ciudad, sin embargo, tiene mucho que ofrecer, así que si le pueden dedicar dos, estaría perfecto. Nos vemos mañana en otro lugar nuevo que les voy a llevar a conocer. Suscríbanse a mi canal, comenten todo lo que quieran, escriban qué les gustó, qué no les gustó, comentarios, recomendaciones y todo lo demás. Y por supuesto, compartan estos canales, estos vídeos con todos sus amigos para que así podamos crecer más en esta comunidad. ¡Chao!